Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a todos los que han venido y han aceptado esta invitación. Como dijo Roger, por favor, hagan cualquier sugerencia, cualquier crítica, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento. Los años que estoy en política ya tengo el cuero bien grueso y no hay pregunta ni comentario que me asusta. Yo estoy muy gustoso, muy satisfecho de estar aquí respondiendo a Bolivia. Es mi deber como hombre que desea ser el presidente de los bolivianos y les agradezco mucho que ustedes hubieran aceptado esta invitación y que me ayuden a esclarecer lo que ofrezco a Bolivia y lo que esperamos hacia el futuro. Bueno, vamos a ingresar inmediatamente a la formulación de preguntas de cada uno de los invitados, del público, de los distintos departamentos. Entonces yo cedo a ustedes la palabra para que formulen la pregunta que deseen hacerle al candidato del MNR. Sí, por favor, identifíquese su ocupación y su procedencia. Soy del Beni. Un instante, por favor. Ahí va el micrófono. Buenas noches, soy del Beni, me llamo Dilo Telles, trabajo en un consultorio jurídico acá en la ciudad de La Paz. Mi pregunta, licenciado Sánchez de Lozada, es la siguiente. A pocos años de la aplicación a la reforma agraria, de modo especial en gobiernos militares, se han adjudicado grandes extensiones de áreas rurales, principalmente en el oriente boliviano, a personas que no han hecho ninguna inversión en ellos, dedicándolas al comercio, pero algunas todavía se mantienen en poder de personas que no son agricultores ni industriales. ¿Usted procederá a impulsar una legislación que revierta todas esas áreas al dominio del Estado? Yo creo que lo que se necesita en este caso es un mecanismo que tiene que tener dos facetas. Cuando son extensiones grandes de tierra, deberían pagar un impuesto sobre la tierra. Esa es la mejor forma que la gente le dé un uso, porque no va a pagar, digamos, un dólar por hectárea, 20 mil hectáreas sería 20 mil dólares o una suma mayor. Entonces creo que eso es el primer paso. El segundo paso es en algunos casos, como establece la ley de reforma tributaria, hacer la expropiación legal, pagando lo que eso puede valer y tratar de habilitar donde es posible a comunidades. No estoy de acuerdo con este proceso de la colonización, porque tienden a ir al chaqueo, a la destrucción del medio ambiente, pero creemos, y esto hemos hablado mucho con Víctor Hugo Cárdenas, que la solución es habilitar la comunidad, como se hacía antes de la conquista. La comunidad tenía diferentes pisos ecológicos, y una comunidad de los valles, una comunidad del altiplano, podía tener acceso a esas tierras, trasladar a la gente y tener un doble rol de producir en el trópico y producir también en su lugar original. Con esas dos medidas relativamente sencillas, no traumáticas, creo que se podría poner coto a esta situación y obviamente cuidar en el futuro que únicamente se vende la tierra en remate, ya no se regala, y para las comunidades o la gente que quiere tierra de clase popular se lo hace la adjudicación, pero a la comunidad, no al individuo. Buenas noches, me llamo Sofía, soy de Tarija Bermejo. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué medida o cómo piensa solucionar el problema de la luz eléctrica de Bermejo, una de las provincias de Tarija, ya que se sigue dependiendo de la Argentina y haciendo que es un pueblo que tiene petróleo y tiene su fábrica de azúcar? Eso es todo. Bueno, para mí es muy difícil entender por qué existe este problema, pero en cada elección municipal, en cada elección nacional lo escucho. Es realmente un descuido que ha habido. Hay gas natural, no cuesta nada poner una turbina y más bien vender gas al otro lado en vez de estar comprando energía. Y tenemos un compromiso, yo voy a llegar antes de fin de campaña, voy a comprometerme en forma muy formal y serio, porque me imagino en Bermejo ya no creen en nadie, porque todo el mundo les han prometido solucionar este problema, que es de fácil solución, no es una solución millonaria,
es una solución bastante posible y yo creo que es algo que deberíamos hacer, porque es una locura, teniendo gas natural, estar comprando energía de la banda del otro lado de la Argentina. Buenas noches, señor Goni. Mi nombre es Donato, soy de Oruro y de profesión lingüista. Mucho se ha hablado sobre la educación y evidentemente cada año se habla, pero el problema que nadie dice es lo siguiente: Bolivia es un país pluricultural y multilingüe. En las libretas existen la enseñanza del idioma quechua, aymara, tupi-guaraní, de acuerdo a la región. Sin embargo, hasta ahora no se ha aplicado, no se ha implementado, es decir, y luego también la educación bilingüe está manejada por ONGs, que realmente no hay una participación masiva. Sabemos muy bien que en Bolivia somos mayoría los quechuas y aymaras. Por lo cual, mi pregunta se va: ¿usted implementará, si es gobierno, tanto la enseñanza de idioma quechua, aymara, tupi-guaraní y educación bilingüe? Aquí quiero ser realmente concreto y preciso. La respuesta es sí. Por primera vez, y muchas veces nos olvidamos en la propaganda política, en la campaña, de que Víctor Hugo Cárdenas es lingüista y es educador. Damos mucho énfasis al hecho que es un hombre del campo, un hijo de la tierra, pero la verdad es que su especialidad y su gran lucha es por la educación bilingüe y aceptando la diversidad de nuestro país. Y quiero decirle que creemos que es vital hacer esto, no como una reivindicación hacia los pueblos aymaras, quechuas, tupi-guaraní, pero también para dar una solidez a nuestra cultura nacional. Antes de la reforma agraria, y no estoy diciendo por eso que la reforma agraria no hubiera sido necesario, justo y necesario, pero lo que siempre había es mucho conocimiento de los idiomas, había gran vínculo entre la ciudad y el campo, y esto se ha perdido. Y lo que proponemos nosotros es que la gente aprenda a leer y escribir en su idioma materno. Y una vez que lo han consolidado la lectura, vayan adelante. Mis nietos en el colegio alemán hacen exactamente eso. Entonces no es algo fuera de lugar, es aceptado generalmente que la gente tiene que aprender a leer y escribir en su propio idioma y posteriormente tomar el español como el idioma que nos uniría a todos los bolivianos, y también la gente que aprendemos, los niños que aprenden en español a leer y escribir, también entrarían al idioma de su región para que Bolivia se vuelva un país diverso, pero un país unido. Y eso es lo que estamos buscando: mantener nuestra unidad, pero sin perder nuestra diversidad. Esto es un cambio profundo, porque el MNE, en su gran lucha desde 1952 de crear el Estado Nacional, siempre se luchó para que se incorpore a toda la gente y nos volvemos un país muy homogéneo. Y ahora creo que hemos avanzado, y es la razón de este gran acuerdo con Víctor Hugo Cárdenas y el MRTKL. Queremos fomentar, alentar, preservar la diversidad, pero en esa diversidad lograr la unidad y lograr una cultura nacional que tiene campo para todo lo que son diversos, pero a la vez son unidos. Por favor, para la próxima pregunta y adelante, quiero solicitar a quienes pidan la palabra que se pongan de pie para que las cámaras puedan tener una mejor toma de quienes lo están haciendo. Bueno, señor Goni, yo me llamo René Poli, soy de Sucre. Primeramente, quiero felicitarle a nombre de todos los cotollanos del interior del país por este programa diferente, que es en directo y en vivo para todo el país. Mi pregunta es la siguiente: usted ya prometió que el gran programa Jaime Mendoza, y usted, ¿en qué tiempo lo va a ejecutar? ¿Si es a mediano o a corto plazo? ¿Y cómo y por qué lo va a ejecutar este proyecto? Bueno, comenzaré. ¿Por qué? Porque es un proyecto nacional, no es un proyecto para Chuquisaca. Es vincular el Chaco, la carretera que va de Yacuiba a Santa Cruz, vincularlo también por intermedio de Sucre a Santa Cruz, Oruro y La Paz, para que haya un movimiento de productos y de personas
como tiene que haber para el bien del país, para integrarlo. Tiene gran importancia para Chuquisaca, porque Chuquisaca corre el riesgo de quedar totalmente aislado, como sucedió en una época con Valle Grande, que sufrió mucho porque ya no se hizo el traslado hacia Sucre y Santa Cruz por vía de Valle Grande. Pero eso uso como un ejemplo histórico para decir que este proyecto es un proyecto realmente de mucha prioridad regional, pero también de prioridad nacional. Lo que tenemos que hacer es que los grandes proyectos regionales sean también nacionales, y felizmente este proyecto de la Diagonal, con cambios al antiguo proyecto que iba por Encía, ahora iría a Sucre, de Sucre a Potosí, de Potosí a Oruro, y pensamos que puede ser ejecutado en nuestro gobierno. Hay un proceso de buscar el financiamiento, y en el plan de todos, si bien hablamos de la capitalización de las grandes empresas, hablamos de la democratización del capital y de la participación popular, también no nos olvidemos que va a seguir existiendo el Estado y que va a invertir activamente en proyectos de infraestructura, en educación y salud, y en las cosas que son sus principales atributos y que tiene que dedicarse. Entonces yo lo veo como un proyecto posible de realizarlo en el gobierno, y como siempre digo, donde voy, prometo no ir a inaugurarlo, pero sí ir cuando está terminado a darlo por concluido. Buenas noches, señor Sánchez de Lozada. Yo me llamo Betty Montaño, soy de la ciudad de Cochabamba. Y mi pregunta es acerca de los comerciantes. Yo soy comerciante minorista. Y quisiera, mi pregunta es, cuando usted sea gobierno, ¿se subirán los impuestos o se congelarán ahí? ¿Qué será de los comerciantes? Bueno, los comerciantes, donde voy, porque este programa lo he hecho ya creo que en 5 o 6 departamentos, hacen esta pregunta. Nosotros creemos, y está en el plan de todos, que hay que rebajar los impuestos. Rebajarlos, pero aplicarlos universalmente. Por ejemplo, cuando en la oposición estuvimos en contra de subir el IVA de 10 a 13%. Creíamos que bien aplicado el IVA 10% podía atender las necesidades, pero subiéndolo hay más evasión. La gente no paga, y el secreto es bajar los impuestos y aplicarlos universalmente, con ciertas excepciones, como tiene el IVA. No lo paga la persona que gana 2 sueldos mínimos o menos de 2 sueldos mínimos. Pero estamos de acuerdo con esa excepción, pero con ninguno otro más. Para los comerciantes, especialmente los minoristas, sabemos que sufren una serie de abusos de parte de las alcaldías. Y esos son gobiernos que tienen su autonomía, pero de acuerdo a nuestra Constitución no pueden crear tributos si no es con la aprobación del Senado. Y si llegamos al gobierno, vamos a cuidar de que no haya doble tributación, que es anticonstitucional, y que se siga una regla: impuestos bajos que paguen todos, para tener ingresos que realmente nos permite a nuestro Estado, a nuestro gobierno, atender salud, educación, vivienda y tantas necesidades del pueblo. Pero es irónico, cuando bajamos el impuesto a la cerveza, y no estoy defendiendo a don Max Fernández, en 1986, con la reforma de la ley tributaria, bajamos a la mitad el impuesto a la cerveza, subieron los ingresos. Porque muchas veces impuestos más bajos aplicados adecuadamente son el secreto. Impuestos altos con corrupción, con eficiencia, es la fórmula para un país que no funciona y gente que no paga impuestos.